Muy bien, jóvenes, estamos en este segundo bloque del tema de triángulos semejantes. Comenzamos. Número 10 dice por acá: calcular el valor de H. H es esta altura, profesor. Mira. Esta altura es H. Base mayor, base menor, altura. Profe, ¿qué pasa? A ver, ¿qué haremos acá? Tracemos una línea, a ver. Acá, a ver qué va a pasar ahí. Altura, altura. Se lo pongo más acá, a ver. Dos. No, no me conviene por las puras. A ver, profe, ¿qué pasaría o qué haríamos en este caso? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué hacemos para llegar a esta altura? ¿Mm? No hacía falta trazar la altura, hija. Ahora vas a ver. Insertamos una, una ecuación. Por acá. Profe, para acá una fracción. Ahora vas a ver lo que vamos a hacer. ¿eh? Hacemos lo siguiente. Mira, primer cateto, hablando de este 90. Primer cateto, H, profesor. Segundo cateto, 2. Igual en el triángulo grande que está por acá. Primer cateto, profesor. Ocho. Segundo cateto, profesor. H también, ¿sí o no? Miren, el triángulo grande. Ah, profesor. H por H, profesor, es H al cuadrado. Y 8 por 2, profesor, es 16. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16, chicos? 4. A veces Esmeralda. Y salió. Cuatro. Y salió, profesor. Oye, profe, nada más. Nada más trabajando únicamente con este cateto y estos catetos. Ah. Siguiente. Hallar BD. BD es esta altura. Si AB vale 16 y BC vale 9. Muy bien, colocamos esos datos. A ver. AB vale 16 y BC vale 6. Perdón, 9. Ahí está. Muy bien. Veré, profesor. Ese que está acá abajo, que es X, ahí está. Listo. Ahora sí, a ver, profe, ¿qué hacemos acá? Hay una, hay un ángulo exterior. Creo que no, no importa mucho ese ángulo exterior, ¿ah? ¿eh? Mm. A ver, a ver, profe, ¿qué se puede hacer? Ah. Trabajando con el ángulo alfa. Hacemos lo siguiente. Trabajando con el ángulo alfa, porque son los ángulos semejantes, ¿ah? ¿eh? Hacemos lo siguiente. Lo mismo, profe. Ajá. En el ángulo ABD. Alfa tiene como lados a 16 y a X. En el lado, en el triángulo BC, BCD, alfa tiene como lado AX y A9. Muy bien, ¿cuánto es 16 por 9? A ver, 9 por 6, 54. 54, llevo 1. 9 por 1, 9. ¿Cuánto es? No lo quiero, ¿cuánto es? ¿Y por medio cuánto es? 144, ¿no? 144. Es igual a qué? A x por x, x al cuadrado. ¿Y cuánto la raíz cuadrada de 144? 12, profesor. Ahí está. Hallamos x, que viene a ser bc. ¿Y esto? Profe, nada más, nada más, mira. Dándonos cuenta con qué debemos trabajar. En este caso, lado, lado, lado. Perdón, lado, ángulo, lado. Y acá, lado, ángulo, lado. Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Me están entendiendo? ¿Me están captando? Sí, Esmeralda, Pedro. ¿Levanto todo Siempre claro? Usar. Perfecto. Sí, vamos entonces. Problema número 12. Profesor, ¿Puedo dar un poquito? A ver, vamos a ver. Calcular el lado del cuadrado. EFG, BG. EFBG. Muy bien. Si AB vale 12 y BC vale 8. A ver, coloquemos, profesor. AB es todo esto. Mira, vamos a colocarle. Antes de colocar el cuadro, coloquemos una raya. A ver. Hasta aquí. AB, profesor, vale 12. Y ahora colocamos el cuadro de texto que va por acá: 12. Con negrita, ahí está. Eh, BC vale 8. Muy bien, coloquemos otra línea por acá abajo. Y tenemos que BC vale 8. Con rojita, profe, y con negrita, ahí está. Profe, una alzadita más arriba, ahí está. Esto más allá también. Perfecto, 8. El de acá tengo un poquito más arriba. Ahí está. Ahora, despiden hallar este ladito, profe. Pero, ¿cómo hago este ladito si ni siquiera tengo este ladote? Aplicas un teorema. Comienza con pi, termina en Tágoras. ¿Cómo se llama? Pitágoras. Pitágoras, muy bien. Pitágoras te dice: el lado C al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. C al cuadrado es igual a 144 más 69. ¿Cuánto es, chicos? ¿Cuánto es ciento cuarenta y cuatro más sesenta y cuatro? Doscientos ocho, sí o no? Doscientos ocho tiene raíz, muchachos. Doscientos ocho, profesor, no tiene raíz. Ahora, ¿qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Profe, a ver, vamos a probar, profe, de otra manera. A ver, a ver, ¿qué pasa si le colocamos la incógnita a, a cada valor? Mira. X. Y por acá abajo, a ver, X. Y por acá, X. Y por acá, X. ¿Qué es lo que nos están pidiendo hallar sí o no? Profe, si todo vale 12, entonces este lado, profesor, vale X menos 12. Ahí está, muy bien. Si todo esto vale 8, profe, entonces este lado vale X menos 8. ¿Profesor, es posible? Claro, porque es un valor que aún hay que hallar. Aún hay que hallar. Entonces, ahora tenemos lo siguiente. Mm. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Al ángulo... A ver, a ver. ¿Qué relación tenemos? Me lo me bloqueé. Ajá. Lado, ladito, ladote, ladón. Ahora vamos a ver si ya le decía. A ver. Vamos a ver, profesor. Ahí está. Primero, profesor, la dote, 12, entre el ladito, X menos 12. Igual, la dote, 8, entre el ladito, X menos 8. ¿Verdad? Claro, profesor. Aplicamos el aspa. A ver, acá va a quedar 12X menos 96 es igual a 8X menos 12 por 8... Igualito, 96, ¿no? El otro pasa a sumar. No, profe, no va por ahí. Si sí, él pasa a sumar, él pasa a restar. No, profe, no puede ser cero. Imposible. Hoy mucho. A ver. Y si acá le colocamos X menos 8. Igual 8 entre X menos 12. La relación lado a lado. A ver, vamos a ver. 12X menos 144 es igual a 8X menos 64. Ahí puede que salga. Pasamos a restar. 12 menos 8 es 4X. Esto es igual a 144 menos 64. Profesor, 4X es igual a qué? A 144 menos 64, creo que sale 80. 80, profesor. Donde X vale 20. Profesor, si X vale 20, el lado de cada cuadradito es 20 menos 8, puede ser 12. O 20 menos 12 puede ser 8. Profesor, la respuesta es 8, ¿verdad? 20 menos 12 igual a 8, justamente la clave que está por acá. Ahora sí, profe. Vamos al siguiente problemita. Nos causó problema. Interesante. Problema número 13, Esmeralda. Dice, acá tenemos la relación alfa-teta-alfa-teta. -alfa -teta. Trabajemos únicamente con ellos, hija. ¿Ya? Únicamente con ellos. A ver, insertamos por acá una ecuación. Y agrandamos. A ver, a alfa, profesor, se le pone 2. En el, y abajo, x. En este caso, a alfa se le pone x. Y abajo, 8. Bien, profe. Multiplicación: 8 por 2, 16. Es igual a x por x, x al cuadrado. La raíz cuadrada de 16, profesor, es 4. Ahí está, x vale 4. Y se acaba el problemita. Es lo que te pedían hallar. Ah, oh, profe, estaba... Es un poco más fácil, profe. ¿eh? Hasta acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Me están entendiendo? Ay, profesor. Sí, Excel profesor. Excelente. Siguiente problemita. Problemita número 14. Y dice por acá. Eh, calcular MN si AC... Si perdón. Si MN es paralela, AC nos piden calcular mn profesor o sea por acá la x verdad la x agrandamos un poco la x profe y vaya para arribita vaya para arribita ahí está acá vamos a utilizar la relación lado base relación lado base atento ah ¿eh? insertamos una ecuación por acá y agrandamos un poco esto pam 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 y ponemos por acá a ver en el triángulo ABC, ¿cuánto vale el adote? El adote vale 5. ¿Y cuánto vale la base? La base 30. En el triángulo BMN, ¿cuánto vale el adito? El adito vale 3. ¿Y la basecita? Vale X, profesor. Hagamos un aspa, profe. 5X es igual a 30 por 3, 90, profesor. ¿Cuánto vale X? X profesor va a valer 18, ¿no? 18. Profe, ni clave. A ver, vamos a ver en qué nos podemos haber equivocado. Ay, creo que acá fallemos A ver, a ver. No, pues está bien, pues lado 5. Lado a menos que acá el libro haya puesto 30 y acá haya puesto 5 y acá haya puesto 3 perdón nada tampoco sale igualito no a ver veamos el error a menos que acá el libro haya puesto x a ver la relación de base x acá y la otra base de acá ya he puesto 5. Ahí cierre 100. 5 y quedaría 5X es igual a nada. Profesor, a menos que el libro haya hecho esto. Arriba 5 y abajo 3. ¿Por qué? A ver, a ver. X es base y 5 es lado. 30 es base. Y 3 es lado. Ah, bueno, sí, termina, está bien, correcto. Entonces sería 3X es igual a 150. Entonces, profesor, X vale nada. X vale 50. Profe, si lo cambias, va a salir 30. No, no, no. Está mal. Vamos a dejarlo como nos dejó, como nos quedó en un inicio. X18, profe. no hay otra forma. Siguiente problemita. Número 15 y último. Calcular el valor de X. X ABCD es un romboide. ABCD es un romboide. Nos piden calcular el valor de esta X. Bien, profe, vamos a aplicar la misma relación. Ok, insertamos una ecuación. Ahí está. Y agrandamos un poquito. Y comenzamos. Mira, al ángulo se le opone X. Al otro ángulo, profesor, se le opone 20. Al primer ángulo, al triángulo chiquito, el lado es 4A. Perdón, es 3A. Y el otro, el al lado, es 2A. A ver, verificamos si está correcto. Uh -huh. A ver, a este angulito se le opone. Ah, está correcto. Correcto, profesor. Oye, ¿qué es esto? Vamos para abajo, acá va a quedar dos veces A, dos veces X por A es igual a 60A. Se van las A y va a quedar dos veces X es igual. A 60, x vale 30, profe. ¿Qué está pasando? Me estoy asustando ya. A ver, ¿qué está pasando, profe? A ver, a ver. Cambiando los datos nos va a quedar lo mismo, ¿ah? ¿eh? Va a quedar, a ver, 40 entre 3, no. Correcto. ¿Algún problemita de repente pasan al ejercicio? Bien, jóvenes. El siguiente problema son para ustedes ya. Tenemos tres problemitas. Con esto damos por concluir el tema de semejanza de triángulos. La próxima semana vendremos con un tema nuevo. No te olvides de dejarle like a, a, al video.